De la lección del día lunes podemos comprender un mensaje que está realmente poderoso. El tema es el barro del alfarero. En este día la lección nos presenta un simbolismo realmente poderoso. Estos símbolos, estas figuras, estas comparaciones nos hacen entender grande y poderosamente el poder de Dios para salvar, para restaurar, para rehacer aquello que tal vez ya está destruido. Y en este día la lección nos lleva al libro de Jeremías en el capítulo 18, el versículo 1. Dice Dios así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Versículo 3. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El profeta Jeremías recibió palabra de Jehová y le dijo: Mira, vete a la casa del alfarero, levántate, vete a la casa del alfarero y ahí yo te voy a hablar. Llega Jeremías a casa del alfarero y el alfarero está haciendo, dice, una vasija de barro. Y mientras estaba haciendo la vasija de barro, se le echó a perder. Una vasija de barro se echa a perder cuando la masa, el barro, tiene una piedrita. Una vasija de barro se echa a perder en la mano del alfarero cuando tiene un pelo, cuando tiene una basurita, cuando tiene algo que estorba la obra del alfarero. De tal manera que la vasija, dice, se echó a perder. ¿Dónde? En las manos del alfarero. Y oiga lo que esto significaba, o el simbolismo que significaba. Versículo 6. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, para derribar y para destruir. Dios está diciendo: Yo puedo en un instante arrancar la cizaña, arrancar de raíz. Yo puedo en un instante, dice Dios, derribar la altivez, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la suficiencia propia. Yo la puedo derribar. Y en un instante puedo destruir todo este pecado, toda esta maldad, dice Jehová Dios. Versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, así como hizo Dios con la ciudad de Nínive, una ciudad grande, pecaminosa en gran manera, que fue el profeta y les predicó y ellos se arrepintieron de su mal camino. Ellos se arrepintieron y se volvieron a Jehová. Dios los perdonó y no los destruyó. Así Dios dice, puede hacer de la casa de Israel en un instante. Versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. O sea, en un instante Dios puede derribar, destruir y acabar con todo lo que es malo. Pero también en un instante Él puede plantar y levantar lo que a Él le plazca. De tal manera que aquí, como el barro en el alfarero, eres tú, soy yo y es la casa de Israel. Las luchas de Jeremías fueron luchas tremendas. En realidad, la respuesta de Jeremías pudo haber sido: No sigo con este mensaje. Y él quiso no seguir, pero decía que tenía el espíritu, fuego en sus huesos y en su corazón. De tal manera dice, sin duda, mientras observaba las manos del alfarero, se le dio una imagen, un símbolo, de modo que en que Dios obra con el barro humano. Dios tiene soberanía sobre todo lo que existe, lo animado, lo inanimado, lo visible y aún sobre lo invisible. Es decir, por desesperanzada que pudiera haber aparecido una situación desde la perspectiva de Jeremías, y a pesar de las decisiones equivocadas, incluso intencionalmente equivocadas, que toma la gente, Dios está en el control del mundo. De tal manera que Dios va a triunfar siempre. Su poder, su amor, su gloria, su majestad se va a revelar siempre. Él es la fuente absoluta de poder y autoridad, y al final triunfará. No importa cuáles sean ahora las perspectivas que tú y yo podamos estar viendo. Cuando nos ponemos en las manos del alfarero, él va a hacer lo que tú y yo
no podemos hacer. Su amor, su poder y aún su sacrificio en la cruz nos demuestra que Él va a triunfar porque Él triunfó sobre el pecado, sobre la muerte y porque Él triunfó, tú también y yo podemos ser triunfadores. A pesar de la realidad de la libertad de elección humana y los resultados frecuentes calamitosos del abuso del libre albedrío, al final tenemos la seguridad de que podemos esperar en la absoluta soberanía de nuestro Dios y amante Padre dispuesto al sacrificio propio por tu salvación y por mi salvación. De tal manera que el amor de Dios se reveló en la cruz. El mal no triunfará, no podrá triunfar, pero Dios y su amor sí. De tal manera que podemos tener esta esperanza, aunque muchas veces pareciera ser que tú o yo o que alguien está siendo destruido en las manos del alfarero. Continuemos con la lección, estudiemos y aprendamos de la lección del día martes, cuyo tema es la degeneración de una nación.